El reloj marca justamente la 1 de la tarde. Buenas tardes, bienvenidos a Enlace Semana Santa en nuestra primera jornada de este viernes 30 del mes de marzo. Estamos celebrando el Viernes Santo, así que qué bueno que usted nos permite entrar en sus hogares a esta hora de la tarde. Buen provecho a todas las familias dominicanas que nos sintonizan. Recuerden que tenemos 12 años junto a ti y los tuyos a través de HMTV Canal 33, genuina expresión de la sociedad desde provincia Hermanas Mirabal hasta Samaná, gracias a nuestra gente del circuito Telnor, y le doy las buenas tardes y también la bienvenida a la gente que nos sigue a través de hmtv.com.do y también a través de nuestra cuenta de Facebook. Estamos en vivo para todo el planeta Tierra. Qué bueno que usted nos está acompañando en esta tarde, donde es la tercera vez que compartimos con ustedes en el aire desde que iniciamos en el día de ayer al mediodía este operativo de Semana Santa, Enlace Semana Santa 2018, 12 años junto a ti y los tuyos. Es la primera jornada de este Viernes Santo y tenemos muchísimas informaciones que compartir con ustedes, así que la invitación es para que nos acompañes durante estas próximas 2 horas para que usted esté totalmente informado de todo lo que ocurrió en la madrugada de jueves y viernes, y también en todo lo que ha ocurrido en las primeras horas de esta mañana de este viernes 30 de marzo, año 2018. Estamos en nuestro segundo día de este gran operativo Enlace Semana Santa 2018. Agradeciendo a nuestra gente de Electrimás, Universal de Salud, Cooperativa La Unión, de León y Asociados, Minerva Supercentro, Tenares Comercial, Estación Shell y Shell Shop de Paco Javier, Muebles Garbes, nuestra gente de Centro Médico Dr. Guzmán, Ferretería Fermín, Inversiones Díaz Mercado, nuestra gente de Constructora Inresa, Dr. Evelio Abel González, Biblos Tapas, Estación Isla Conuco, y también nuestra gente de ARS Meta Salud. A todos ellos, gracias por ser patrocinadores oficiales de Enlace Semana Santa en esta versión 2018. Como pueden ver, señores, tengo en este momento aquí agua y tengo botiquines, y vamos a explicar más adelante el porqué de esto. También tenemos unas muy bonitas gorras de nuestra gente de Cooperativa La Unión, Cooperativa de Ahorro y Crédito La Unión, con sucursales en Salcedo, en Tenares y en San Francisco de Macorís. A ellos gracias por eso. Y La Vega, a Cabrera también, con sucursales en Cabrera. Ellos se nos han traído estas gorras. También tenemos estas botellas de agua, faldos de botella de agua que están aquí, y también tenemos estos botiquines de primeros auxilios. Vamos a explicar más adelante para qué es el agua y para qué son los botiquines, porque tenemos justamente representantes de Cooperativa La Unión que estarán compartiendo con nosotros en minutos para que haga justamente la explicación de qué va a pasar con esto que tenemos aquí y que estamos exhibiendo en nuestro set de Enlace Semana Santa 2018. Vamos a explicar qué es el Viernes Santo, qué se celebra justamente en una tradición católica que durante muchos años tiene la iglesia, y justamente nosotros, para que usted sepa cuál es el significado de este viernes, lo compartimos con usted de forma inmediata. El Viernes Santo es una de las más representativas y profundas conmemoraciones del cristianismo. Es el quinto día de la Semana Santa y en ese día se recuerda la muerte de Jesús de Nazaret. En este día la iglesia católica manda a los fieles a guardar ayuno y abstinencia de carne como penitencia. En la religión católica este día no se celebra Eucaristía y en su lugar se celebra una liturgia de la Pasión del Señor. Eso se hace a media tarde del viernes, de ser posible cerca de las 3 de la tarde, hora en la que se sitúa la muerte de Jesucristo en la cruz. Por razones pastorales, puede celebrarse más tarde, pero después de las 6 de la tarde. Esto es justamente lo que se celebra este Viernes Santo, así que ya lo saben. Vamos a nuestra pequeña primera pausa comercial y cuando regresemos vamos a entrar definitivamente en materia. Tendremos a los representantes de Cooperativa La Unión que estarán compartiendo con nosotros para que nos digan qué vamos a hacer con el agua y qué vamos a hacer con esos pequeños botiquines de emergencia que son tan necesarios en estos momentos de la suerte de Semana Santa. Saludamos a toda la gente que aún permanece en casa. También tendremos consejos para que, si usted va a salir de su casa en el día de hoy, sepa cómo hacerlo de la forma más cuidadosa posible, y tendremos también todas las noticias de todo lo que ha ocurrido y las imágenes de cada uno de los reporteros que están trabajando en Enlace Semana Santa 2018, 12 años junto a ti y los tuyos. Tras la pausa regresamos en este número 1. Gracias por estar con nosotros. Regresamos en breve.
todo un año para aumentar tus aportaciones y ganar grandes premios en nuestra rifa aniversaria en Salcedo, Henares, Cabrera y San Francisco. Gánate estufas, lavadoras, televisores, neveras, cuatro motores y hasta un carro. Hazte socio ya. Cooperativa La Unión, nuestra cooperativa. La Semana Santa es un tiempo de reflexión, de encontrarse en uno mismo, un tiempo que Dios nos dedicó, nos envió a su único Hijo hecho carne para morir por nosotros y resucitar y renacer de nuevo en la fe de Dios, convertirnos en personas nuevas. Recuerda que la precaución en estos días de Semana Santa es vital. Ojo visor en las calles, precaución al rebasar. Tener mucho cuidado cuando tomes. Si tomas, no manejes. Ten prudencia al tomar. Recuerda que hay personas igual que tú que vienen de frente a ti. Usa siempre el casco protector y tu cinturón de seguridad. Y recuerda que tu familia y tus amigos te esperan en el regreso. En esta Semana Mayor, te invitamos a la reflexión, a la espiritualidad, a la congregación, a la unión familiar, a la cordura y al respeto. En Tenares, Muebles Garve tiene los precios que esperabas en muebles y electrodomésticos. Ven y busca lo que quieras, porque tenemos la más grande y completa variedad para que elijas en nuestra sala de exhibición. Muebles Garve, tu casa linda, con poco dinero y las mejores facilidades. Muebles Garve, antes Muebles del Cibao. Mejor calidad, mejores precios y mejor servicio. Gracias a Jehová de los ejércitos. Visítanos en la calle Sánchez 19, salida a Arroyo Seco en Tenares. Teléfono 809-587-8478. En Tenares, Muebles Garve. Muebles para el mundo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí está mi... La construcción tiene un nombre. Ferretería Fermín. Dos, todo para la construcción. En agregado, cemento, pintura, plomería, electricidad, herramientas y artículos para el hogar. Lo tenemos todo comprobado. Ferretería Fermín. Dos, vendemos más porque nos preocupamos por brindarte lo mejor. Visítanos y comprueba que en calidad y precios bajos nadie nos puede igualar, porque somos los número uno de la región. Calle Duarte, salida a Salcedo, 809-587-7343. Ferretería Fermín. Dos, todo para la construcción. Nuestros pueblos, su gente, nuestra cultura y nuestra historia. Somos la revista Papel Crepé, ahora en su cuarta edición dedicada a la provincia Espaillat. Solicite su ejemplar gratuito y lea la versión digital en misalcedo.com/papelcrepé. Una revista de José Aburgos y misalcedo.com. Papel Crepé. Somos la cultura en tus manos. El mejor espacio para la reflexión es el descanso. Aprovecha estos días de Semana Santa para hacer un compromiso de tolerancia, respeto y amor por los demás. Y si vas de viaje, que tu principal equipaje sea el regreso. Y que tu corazón refleje el orgullo de ser de Tenares, como lo sentimos en Inresa. Yo soy 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 Inresa. Recuerda que estos días son más que todo para buscar de Dios. Inresa. Estamos en la Semana Mayor. Te invitamos a compartir en familia con mucha paz, amor, prudencia, oración.
Recuerda, evita los excesos. Tu familia espera por ti. Son las 1:12 del mediodía. Qué bueno que sigues compartiendo con nosotros a través de HMTV, Canal 33. Genuina expresión de la sociedad. Hacemos extensivo el saludo para la gente que nos ve a través de nuestra cuenta de Facebook. Estamos en vivo para todas aquellas personas que están fuera de la República Dominicana, que no tienen la señal del circuito Telenor porque están fuera del país. Entonces nos pueden ver a través de nuestra cuenta de Facebook. Qué bueno que usted esté compartiendo con nosotros. Recuerde reportar sintonía o hacernos sus comentarios, o también puede utilizar el 829-451-4633 para cualquier denuncia que tengas en tu barrio, sector o en la calle donde vives. Esperamos que de inmediato tengas la gran oportunidad de compartir con nosotros y enviarnos tu denuncia o cualquier situación que esté ocurriendo por ahí. O también, si solamente quieres saludar, también lo puedes hacer. Con todo el gusto lo haremos. También puedes utilizar nuestro hashtag EnlaceSS y por ahí puedes hacer lo que quieras. Y nosotros de inmediato compartiremos con nuestro público lo que comentes por nuestro hashtag EnlaceSS. Miren, tengo representantes de Cooperativa La Unión que están compartiendo con nosotros. En el día de ayer estuvieron aquí, nuevamente nos visitan porque nos traen cosas buenas y positivas. Como usted puede estar viendo, tenemos esos botiquines que están aquí. Tenemos también agua. Ellos nos van a decir qué es lo que van a hacer con esa agua y con ese botiquín. Así que por eso damos las buenas tardes y la bienvenida a mi tocayo Joel, que está aquí compartiendo con nosotros. Bienvenido. Y su compañero que está aquí en Enlace Semana Santa. Buenas tardes, muchachos. Quisiéramos saber justamente la finalidad del objetivo del agua y también de los botiquines. Buenas tardes a los televidentes del Enlace Semana Santa. La finalidad del agua es para hidratar a las personas que vayan a los Via Crucis, ya que aquí están calientes, pero la vamos a entregar fría. Okay, perfecto. Cuando estemos en la calle. Si pueden ponchar a los muchachos, por favor, ok, muchas gracias. Cuando estemos en la calle van a estar frías, que van a ver una camioneta distribuyéndola dentro de los Via Crucis. Ah, los Via Crucis que van a hacer en el día de hoy, sí, que hacen las iglesias católicas. Sí. Dentro de los Via Crucis, como también van a estar las dos ambulancias que tenemos disponibles este año. Okay. Los botiquines se los traímos aquí, porque ya estamos desde el miércoles, uh-huh, entregando los botiquines. Ya ayer entregamos en las diferentes salidas de los diferentes pueblos. Mañana nos trasladamos hacia el área de la costa, Cabrera, Sosúa, okay, Nagua. ¿Usted tiene sucursales en Cabrera también? En Cabrera tenemos una sucursal. Okay, perfecto. O sea, que donde la cooperativa hace vida, ahí estamos nosotros llegando con nuestra labor social. Okay, entonces estos botiquines son entregados a las personas que van en sus vehículos, sí, conduciendo. Sí, a las personas que van en los vehículos, para que en caso de que tengan una emergencia, bueno, pues ahí tienen con qué dar la primera respuesta antes de llegar a un hospital. Sí, exactamente. O donde haya un centro de atención. Bien, voy a abrir este para que la gente vea con lo que cuenta cada uno de los botiquines. Vamos a tener botiquines para la gente que nos está sintonizando en Enlace Semana Santa. Ya más adelante estaremos rifando para toda la gente. Solamente debe llamarnos y pedir su botiquín. Anotamos su nombre y usted pasa a buscarlo por aquí, por el canal. ¿Esto qué es? Eso es un paquetico de algodón. De algodón, ok. Vamos a ir presentando cada cosa que tiene dentro el botiquín. ¿Esto es qué? Agua oxigenada. Agua oxigenada. Para desinfectar las heridas. Ok, las heridas, exactamente. Bien, perfecto. Por aquí tenemos alcohol isopropílico también. Bien, sí, para, okay, desinfectar también. Ok, aquí lo tenemos. Y también contamos, déjame ver, por aquí tengo estas pastillas. Eso es acetaminofén para los dolores y eso. Ok, perfecto, que siempre son necesarios, sí, para el dolor, acetaminofén. También tenemos aquí algunas curitas, como se le conoce popularmente, sí, que son adhesivas. Para curitas, sí. Exactamente, para cualquier herida. Recuerden que esto es para primeros auxilios. Esto sí, para, eso es mientras para llega. Tiempo de llegar, claro. Exactamente. Aquí porque tenemos hay cosas que no la pusimos porque no podemos medicar, en la calle no se puede medicar. Exactamente. Y en el asunto de los acetaminofén es un genérico. Sí, es un genérico. Exactamente. Aquí tenemos unos guantes. Los guantes, ajá. Que hay obviamente, dos pares de guantes, por si acaso una herida, exactamente, algo, no tenga que. Para manejar todo esto sería bueno que la gente se coloque el guante primero. Sí, primero. Para que pueda hacerlo y no infecte nada.
¿Y por aquí qué tenemos por aquí? Eso es una gasa, un aparato. Ok, perfecto. Esto básicamente, sí, bueno, lo untas con alcohol. Con alcohol o con el agua oxigenada. Exactamente, y pasas por la herida. Para limpiar. Bien. O para hacer un pequeño apósito en dado caso de que haya una herida abierta. Exactamente. Uno desearía que nunca tengan que necesitarte no, esto. No, que no lo usen. Eso exactamente. Es lo que, pero... Sin embargo, en caso de que sea necesario, bueno, pues aquí está el botiquín. El botiquín es mucha calidad. Es de un material incluso impermeable que no se moja por dentro. Y cuando, en caso de que tengas que usarlo, por alguna razón, luego entonces puedes conservar esto. Claro, y ahí puedes echarlo. Por eso lo hicimos así este año. El año pasado lo hacíamos en cajita. Sí, una cajita, sí, yo sí, recuerdo. Lo que pasa es que la caja con el tiempo ya se deteriora un se poco. Deteriora. Ahora con los bultos, se te acabó, se te vencieron. Bueno, pues tú tienes la opción de volverlo a reponer. Que exactamente. Eso lo repone con caballá. Sí, exactamente. O sea, y ahí tienes tu botiquín y le sirve a los conductores. Pues la nueva ley de tránsito. Exactamente. Que se lo van a exigir, ya lo claro van a tener sí. ahí. Exactamente. La gente imaginaba en años anteriores que un botiquín era una caja grande de muchas cosas. Y realmente no es así. Con que tú tengas lo necesario para auxiliar de emergencia a una persona, ya es suficiente. Así que estos botiquines van a estar aquí, lo vamos a estar rifando para toda la gente que nos sintoniza a través de HMTV Canal 33. Pero entonces queremos hacer recalcar el asunto del agua, que se va a estar distribuyendo en los viacrucis en el día de hoy, por lo menos en las dos parroquias de Salcedo. Sí, en el día de hoy. Ahí por lo menos, ahí vamos a estar, ahí va a haber una camioneta, okay. El que tenga sed o desee una botellita de agua, además tiene que acercarse, que uno de los muchachos así mismo con tiché como yo, o cualquiera de los de la Defensa Civil, le da su o agua. De la Cruz Roja, sí, le va a dar su agua. Sí, chévere. Vaya que es gratis, no le se la van a cobrar. ¿Sería? Porque estamos en la calle dando los botiquines y el agua, y hay personas que no se paran. Porque creen que es vendiéndolo. Okay. Pero es totalmente gratis. Todo lo que esté, lo que la cooperativa está haciendo en este asueto de la Semana Santa es gratis. Queremos hacer la salvedad y de forma una petición al público que nos ve. Y es que en el caso del agua, recuerde que usted va con su agua. Si no es necesario que usted la necesite, déjela para una persona que realmente la necesite, que tenga sed. Y luego que usted termine del agua, no la tire al piso. No. Para eso hay zafacones. O la puede poner en la misma camioneta donde la vamos a estar repartiendo, o busque un zafacón, porque entonces lo que vamos a hacer es contaminar. Exactamente. Si la dejamos en la calle, eso es basura. Exactamente. Lo mismo pasa con los botiquines. Lo ideal sería que por cada vehículo sea un solo botiquín. Entonces sea consciente. Y porque hay gente que no, dos y tres veces. Sí, dos y tres veces. Y tienen seis botiquines en su casa. Sí, guapo. Exactamente. Entonces recuerde que por cada vehículo un botiquín, vamos a crear conciencia, porque parecerían, ustedes van a regalar más de 5,000 botiquines. Sí, ya, hasta el día de hoy hemos entregado 3,000. 3,000 botiquines. Todavía son 5,000, nos quedan 2,000, que esos son los que vamos a entregar desde la costa hasta San Francisco. Okay. Pero ya el área de Moca, Villa Tapia, Salcedo, Tenares, ya nosotros todos lo hemos arropado. Ah, qué bien. Comenzamos el miércoles, como te dije, nosotros fuimos directo a donde había una parada de taxi, donde había una parada de guagua. Fuimos directo antes porque sabíamos que esas personas, o sea, que a veces lo contratan para un flete, un viaje. Sí, exactamente. Entonces fuimos antes de que comenzara el operativo a entregarle a ellos. Ok, perfecto. Yo quiero felicitarles en nombre de todo el equipo y el staff de Enlace Semana Santa, porque creo que es la segunda ocasión que ustedes tienen la gran oportunidad de entregar estos botiquines. No, la tercera vez. Y yo creo que es un gran aporte a la sociedad y un gran aporte a cada uno de los conductores que de repente no tienen nada de esto, sin saber que esto es necesario, justamente porque incluso la ley así lo exige. Así que muchas felicidades. De todo modo, quisiera que ustedes mencionen los lugares en el nordeste donde tienen sucursales y también los números telefónicos para que se puedan comunicar con ustedes y ya utilizar de alguna forma los productos y servicios que tiene Cooperativa La Unión. Tenemos sucursales en Cabrera, en San Francisco y aquí en Tenares, y nuestra oficina principal es en Salcedo. Okay. Nuestros teléfonos son 809-577-1326 y ahí pueden llamar, ahí reciben cualquier información para ver los servicios que nosotros brindamos. Bien, muy chévere. Bueno, quiero felicitarlos a los dos. Es la segunda ocasión que lo tenemos por aquí en lo que va de este operativo de Enlace Semana Santa. Muchas bendiciones. Esperamos que sigan haciendo este maravilloso trabajo. Que Dios les acompañe. Y sabemos que ustedes también, al igual que nosotros, sacrifican su familia para estar en la calle haciendo este importante y bonito servicio. Y recalcar que estamos aquí y todos los operativos hace ya 5 años, este es el quinto.
y tú sabes, por la disposición de nuestra licenciada Yudeca Jiménez. Así que le enviamos un saludo donde quiera que esté. Nuestro consejo de administración, que son los que están ahí apoyándonos. Pero la cabeza de esto, la que dice sí, no, es la licenciada Yudelka. Así que cuando uno le presenta los proyectos, ella que dice, vamos para adelante. Ok, chévere. Nunca está para atrás, ahí todo el tiempo para adelante y para adelante. Qué bueno, qué bueno. Muchas felicidades. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, bastante corta, y cuando regresemos, ya estaré compartiendo con ustedes las noticias que hicieron titulares en las primeras horas de este viernes santo, viernes 30 de marzo, año 2018, a través de HMTV, Genuina Expresión de la Sociedad. No se mueva porque ya regresamos. Tenares Comercial arranca con nuestra gran promoción Resuelve tu Vida, donde al hacer tus compras por cada $1,000 o abono a tu cuenta, te entregaremos tu boleto y ya estás participando de la rifa de un carro y decenas de premios más. Ven a Tenares Comercial a comprar, ahorrar y llevarte calidad en todos nuestros muebles y electrodomésticos, porque en Tenares Comercial hay de todo para todos. Amuebla tu casa y resuelve tu vida con Tenares Comercial. Calle Duarte, número 17, Tenares. Teléfono 809-587-8352. Tenares Comercial. La diferencia. El vehículo que buscas lo tenemos. Deportivo. Todo terreno. De carga. Ejecutivo. Pesados. Y para toda la familia. De León y Asociados. Con financiamiento disponible. Calle Hermanas Mirabal 96, Salcedo. Ahora más amplio para mayor comodidad. De León y Asociados. El dealer que más barato vende. Un tónico de esperanza, nuestro incentivo, tu salud. En el arrullo del amanecer, un diagnóstico con fe y optimismo para un hermoso atardecer. Centro Médico Más especialistas, emergencia 24 horas, con servicio de ambulancia de última generación, laboratorio, rayos X y sonografía en 4D, Holter, Doppler vascular y mapa para el estudio de la circulación sanguínea. Aceptamos todos los seguros, puente peatonal para mayor seguridad de nuestros pacientes y embellecimiento de la ciudad, brindando una medicina con calidez humana al alcance de todos. Calle Profesor Cruz Portes, 123, Tenares. Teléfono 809-587-7181. Centro Médico Guzmán. Pasión por tu salud. Electrimás, la electrónica líder en Tenares, con múltiples productos y servicios para que no tengas que salir de la provincia. Equipos de sonido, tecnología, ferretería, música, autoadornos y la instalación de música a tu vehículo y cambio de dólares. Gran variedad de radios, bocinas, drivers, cajones, plantas de audio, repuestos de música, accesorios para celulares, repuestos de bocina y venta e instalación de motores eléctricos. Electrimás, en la calle Profesor Cruz Portes, número 4 en Tenares. Teléfono 809-587-8209. Electrimás, economía y calidad. Un lugar que te envuelve y te seduce. Biblos. Junto al arte de combinar diversión y buen sabor. Biblos. Ricos platos que desafían la imaginación, tentando los más finos gustos. El ambiente es seguro y distinguido, donde puedes degustar una inmensa selección de tragos, para que tu estadía sea inolvidable, envuelto en la magia de Biblos. Con música en vivo en fechas especiales. Hermanas Mirabal 130, entrada a la ciudad de Salcedo, con parqueo cerrado. También en tu hogar o donde estés, te llegan nuestras exquisiteces llamando al 809-577-1721.
Biblos, el placer de encontrar la diferencia. Nuestros pueblos, su gente, nuestra cultura y nuestra historia. Somos la revista Papel Crepé, ahora en su cuarta edición dedicada a la provincia Espaillat. Solicite su ejemplar gratuito y lea la versión digital en misalcedo.com/papelcrepé. Una revista de José Aburgos y misalcedo.com. Papel Crepé. Somos la cultura en tus manos. ¿Por qué me gusta ir a Minerva Supercentro todos los días? Porque encuentro lo que me gusta. Mi esposo, aunque esté en el trabajo y tenga poco tiempo, encuentra lo que le gusta. Mi madre siempre sabe dónde está lo que busca. A mi niño le encanta ir de compras. Y porque en familia disfrutamos lo que más nos gusta. En Minerva Supercentro tenemos eso que tanto te gusta. Mejores precios, con una gran variedad en todos nuestros departamentos. Además de nuestro exquisito restaurante y nuestro irresistible asadero Juane. En cada momento, Minerva Supercentro, el centro de los precios bajos. A 1:28 del mediodía, buen provecho a todas las familias dominicanas que nos continúan sintonizando en vivo a través de HMTV Canal 33 desde provincia Hermanas Mirabal hasta Samaná a través del circuito Telenor. También nos puedes seguir en vivo en este momento a través de nuestra cuenta de Facebook. Hice un enlace y lo compartí también en mi cuenta personal de Facebook para que todas las personas tengan la gran oportunidad de vernos por ahí en cualquier parte del mundo. Así que qué bueno que sigues compartiendo con nosotros en vivo a través de HMTV Canal 33, genuina expresión de la sociedad. Vamos a compartir con ustedes imágenes desde uno de los balnearios más populares que tenemos en nuestra propia provincia, Hermanas Mirabal, que es la comunidad de Ojo de Agua. Ahí hay un río que ha sufrido algunos cambios, ya no es igual que antes. Sin embargo, la gente sigue dándose cita a este lugar para compartir con toda la familia. Así que estamos viendo que la gente desde ayer, hoy también, está compartiendo con ese sol radiante en Ojo de Agua, que es un lugar, un campo de nuestra provincia Hermanas Mirabal, un campo muy conocido por ser el campo, el lugar donde nacieron las Hermanas Mirabal. Y ahí estamos viendo las imágenes de lo que es este balneario, una cantidad de gente bastante considerable. Recordarle a ustedes que estas imágenes llegan a nombre de León y Asociados y su presidente Héctor Manuel de León, que les desea a toda la provincia y el país reflexión, paz, unión familiar en esta Semana Mayor, sobre todo no ligar alcohol. Para que tengas un retorno feliz a tu casa. De León y Asociado, dealer, el dealer que más barato vende en el país, el único que te da 3 meses sin intereses para pagar. Gracias a nuestra gente de Cooperativa La Unión, que ya estuvieron aquí compartiendo con nosotros. Que la resurrección de Cristo sea perdón para los pecadores, vida para los que aceptaron su obra en la cruz y gloria en la eternidad en los cielos. Son los deseos de Cooperativa La Unión, con sucursales en Salcedo, Tenares, San Francisco de Macorís y Cabrera. También agradecer a nuestra gente de Tenares Comercial con muebles y electrodomésticos a los mejores precios en Tenares Comercial. Ahí estamos viendo justamente las imágenes que ya comentábamos hace algún momento de nuestra gente de Cooperativa La Unión cuando entregaban los botiquines a cada una de las personas que iban saliendo o entrando a la ciudad de Tenares, Salcedo, para que cada uno de ellos tenga ese botiquín de primeros auxilios que les recordamos a toda nuestra gente que lo estaremos rifando aquí. Solamente debes llamarnos, reportar sintonía y te regalamos tu botiquín. No vamos a hacer ninguna pregunta, solamente que lo desees y nosotros entonces te lo regalamos. Como ven, ahí están las 2 ambulancias que han puesto a disposición nuestra gente de Cooperativa La Unión y están entregando también los botiquines. Eso es en la salida Salcedo hacia Tenares en la mañana de hoy. Estamos viendo justamente todas estas imágenes de la entrega de los botiquines gracias a nuestra gente de Cooperativa La
unión. También recordarles que llegamos a nombre de Biblos Tapas, expertos en calidad y buen servicio, con el más que exquisito menú de la comida nacional e internacional, deliciosos tragos y el mejor ambiente de todo el Nordeste. Biblos Tapas en la calle Hermanas Mirabal, número 130, salida Tenares, con el teléfono 809-577-1712 de Biblos Tapas, expertos en calidad y buen servicio, Biblos Tapas. Agradecer a nuestra gente que de Ferretería Fermín, con todo, absolutamente todos los materiales de construcción, con precios realmente insuperables. Ferretería Fermín en la calle Sánchez, número 131, con el 809-587-8743 y el 809-223-2955 para brindar el mejor servicio. Ferretería Fermín te anuncia que ya está más grande y en otra sucursal en la calle Duarte, salida a Salcedo. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, le hablamos a Ana Rosario de la urbanización Martínez. De la urbanización Martínez, Juana Rosario. Exactamente. Juana, ¿cómo te ha parecido hasta el momento el programa Enlace Semana Santa? Ahí está excelente, muy excelente. ¿No has salido para ningún lado, Juana, tú? No, estoy en casa con la familia. ¿Te vas a quedar en casa, no vas a ir a la playa? Para la iglesia ahorita. Ah, ok, perfecto. Bueno, Juana, aquí tienes tu botiquín, puedes pasarlo a buscar en el momento que quieras y agradecemos tu llamada, mi amor. Un beso. Bueno, ahí tuvimos la llamada de Juana Rosario de aquí de Tenares, reportando sintonía y al mismo tiempo también compartiendo con nosotros en vivo. Vamos entonces con imágenes de Tenares en el día de hoy. En el día de ayer, señores, hicimos la advertencia. Las autoridades estuvieron aquí compartiendo con nosotros y esta es la segunda parte de esta historia que es muy lamentable. Estamos viendo imágenes del destacamento de aquí de Tenares, donde vemos que la policía está haciendo justamente lo que prometió y lo que se dijo aquí. Personas que no tengan ni casco protector, ni papeles, que manejen bajo la influencia del alcohol, no pueden seguir circulando en la calle. Cuando venía aquí hacia el canal, vi una gran cantidad de personas. Miren la cantidad de motores que hay presos ya. Todos esos motores, según dijeron ellos, van a estar retenidos hasta el próximo lunes. Sin embargo, cuando venía de regreso, de camino aquí al canal, vi algunos padrinos, como se le conoce popularmente, intentando sacar a las personas a las cuales se le han retenido sus motores. Recuerden que si no tiene casco y no tiene los papeles, entonces serán retenidos. Y ahí estamos viendo estas imágenes justamente del día de hoy, donde se estaban retenidendo los motores. Ahí estamos viendo en otro lugar, donde también estaban apuntados miembros de la Defensa Civil. Eso es en la salida hacia San Francisco de Macorís, justamente frente a Ciudad Modelo Tenares, donde estamos viendo nuevamente la cantidad de personas que están siendo detenidas porque no cuentan con su casco protector. Se les dijo aquí ayer, pero la gente cree como que eso se dice. No, eso es para la demás gente, para mí no. Entonces, después dicen de alguna forma, bueno, ahí estamos viendo una persona que al parecer se tornó un poquito violento, y eso también lo dijimos aquí en el día de ayer. Luego dicen que la policía está abusando. Pero recuerden, obviamente no se puede maltratar a ningún ciudadano, pero si usted lo detienen, deténgase con decencia. Si les piden los papeles, entonces otórguelo. Y recuerde que siempre debe tener su casco de seguridad. Esto va a seguir pasando, señores. Va a seguir pasando porque el coronel Frías en el día de ayer fue muy categórico cuando dijo que no van a permitir que ningún ciudadano ande sin casco protector en sus motocicletas. Cualquier norma que usted viole estando en un motor, entonces sabe que va a ser detenido de forma inmediata. Así que solicitamos nuevamente a cada uno de nuestros oyentes y también televidentes que por favor acate esta disposición que está regulada en una resolución este año para evitar que esto siga ocurriendo. Recibimos otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas. Hola, Joel, ¿cómo tú estás? Bien, ¿quién me habla? Yabieli. Hola, Yabieli, ¿cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? Bien, la mujer de los ojos más bellos de Tenares.
Ay, gracias. Mi amor, ¿quieres uno de los botiquines? Ajá. Bien, perfecto. Bueno, aquí está tu nombre, solamente tienes que pasar a buscarlo y de inmediato y con todo gusto te lo vamos a entregar. Ah, pues, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas en el día de hoy, en Semana Santa? Para ningún lado. Te vas a quedar tranquila en casa. Ajá. Bien, perfecto. Pues felicidades, gracias por estar en sintonía con nosotros, mi amor. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Recuerden a la gente que puede seguir llamando para procurar sus botiquines que estamos regalando gracias a nuestra gente de Cooperativa La Unión. De inmediato vamos con el doctor Rafael Santos, que tiene declaraciones justamente desde el hospital Pascal Soturibo de Salcedo, para que entonces la gente tenga una oportunidad de ver cómo está la situación justamente en el hospital de Salcedo, y también declaraciones que él tiene muy importantes para compartir con nosotros aquí en Enlace Semana Santa. Adelante. Sencillamente a partir del fin del mediados de la semana le habíamos estado dando los toques finales a lo que era la logística del operativo en el hospital. Tenemos disponible todo en cuanto a lo que es todo lo contemplado en los planes básicos de salud, en cuanto a lo que son medicamentos, soluciones, material de cura, sutura, etcétera. O sea que estamos en el hospital preparados para la situación. A la mañana de hoy, empezando a las 12 del mediodía de ayer, junto con el asueto, tenemos reportado dos casos de interés. El primero corresponde a un masculino de 20 años de edad, natural y residente en la comunidad de Ojo de Agua, quien bajo los efectos del alcohol se deslizó en una motocicleta, recibiendo heridas, varias laceraciones. Y en la madrugada de hoy tenemos un masculino de unos 40 años de edad que acudió por una herida por arma blanca al hospital municipal Ángel Concepción La Jara, y fue suturado, curado y despachado sin menor eventualidad. Eso es lo que hasta ahora tenemos en cuanto a lo que son los hospitales de la provincia de Hermanas Mirabal. Hemos reforzado la parte preventiva. Fíjense que en todo lo que es la ruta de puntos carreteros, balnearios y todo lo que tenemos en la provincia, tenemos centros de atención primaria que están funcionando las 24 horas del día. Hasta ahora, en el reporte que tenemos de los puntos identificados como balnearios o puntos carreteros, no tenemos ningún tipo de eventualidad hasta este momento en la mañana de hoy viernes. Sí hemos visto algunas personas que han colocado piscina en las calles frente a negocios. Eso contraviene lo que son las disposiciones debido a que por parte de lo que son los organismos de socorro se prohibió para este año lo que fueran piscinas como forma de en lugares de expendio de bebidas como fin de que se controlara aún más la posibilidad de que hubieran algún tipo de heridos o lesiones producto de las riñas que ocurren en esos lugares. Por parte de lo que es el equipo de salud de la provincia y de la gerencia de área también del Hospital Provincial Dr. Pascasio Toribio Piantini y todos los centros de salud de la provincia, bueno, sencillamente recordar que es tiempo de recogimiento, de oración, de un compartir con la familia, pero que sea un compartir sano, un compartir que nos deje buenas historias, no malas historias como heridas, lesiones y demás. Todos los centros están prestos a brindarle la atención requerida y sencillamente desearles que si deciden ingerir bebidas alcohólicas, no tomar el volante, no extralimitarse en las actividades, tomarlo con mesura, que los esperamos en casa. De la tarde, seguimos en vivo a través de HMTV, Canal 33, nuestro gran amigo, bueno, mi compadre, Rafael Santos, director del Hospital de Salcedo, que está aquí, dio unas declaraciones muy importantes, dándonos una panorámica, básicamente, de cómo va hasta el momento la provincia de Hermanas Mirabal con lo que tiene que ver con el operativo de Semana Santa. Aprovecho la oportunidad,
a nuestra gente que nos sigue a través de Facebook, de saludar a Marieli Santos y a Misael Olivares. Dios mío, cuánto tiempo que no sabe de Misael, que están en sintonía con nosotros. Y José Miguel Martínez, que nos está sintonizando desde Boston. Así que para José Miguel Martínez y toda la gente, Yaniris Guerrero, Marieli Santos y Misael Olivares, que están en sintonía a través de nuestra cuenta de Facebook, gracias a todos ellos por estar en sintonía en el día de hoy. ¿Cómo? El Chuli también está. Ah, Chuli, sí. Ah, sí, lo que pasa es que cuando lo veo, no ubico el nombre. José Burgo, exactamente. También dice José Miguel Martínez, aquí todos bien, así que gracias por estar en sintonía. Vamos con una llamada telefónica. El teléfono está que no ha parado de sonar aquí en HMTV. Buenas tardes. Abreu, ¿qué hay? Bien, ¿quién me habla? Se habla el Mello de Economía. El Mello, ay, Mello, ¿cómo tú estás? Mello, ¿la guagua la soltaste hoy? Dígame. ¿La guagua la soltaste hoy? Ah, gracias a Dios, como el de cambio. Ok. ¿Para dónde vas? Dice Sandy Ortiz, ¿para dónde que tú vas? No, tranquilo, yo salgo estudiar, yo me salgo por ahí. Ah, ¿tú te quedas tranquilo en casa? Local, aquí tranquilito. Sí, pero es porque tú... Mello, pero una pregunta, ¿es porque tú quieres o porque no te dejan? No, porque la... Di la verdad. Ah, ok, chévere. Mira, aquí tienes tu botiquín. Puedes venir a buscar tu botiquín cuando quieras. Está aquí, hermano. Gracias por estar en sintonía a esta hora de la tarde. El reloj marca 1:42 de la tarde. Justamente es el momento para ver este reportaje que nos trae Fabiola González desde el COE en San Francisco de Macorís. Adelante, señor director.
Bien, ahí estuvimos, tenemos problemas técnicos con el audio de ese reporte. Vamos a corregirlo para entonces nuevamente pasarlo y compartirlo con ustedes aquí en Enlace Semana Santa, porque obviamente es una noticia muy importante desde el COE San Francisco de Macorís y no queremos bajo ninguna circunstancia que la gente no pueda escucharlo y verlo. Fabiola González haciendo un tremendo trabajo, así que gracias a Fabiola. Agradecer a toda la gente que hace posible que estemos compartiendo con ustedes, nuestra gente de Inversiones Díaz Mercado, que tiene absolutamente todo lo que usted necesita para su préstamo personal e hipotecario. Usted puede visitarnos aquí en Tenares, en la calle 16 de Agosto, con el teléfono 809-587-7033 de Inversiones Díaz Mercado aquí en Tenares. Agradecer también a nuestra gente de la estación Shell de Paco Javier, señores. Ahí usted puede conseguir todo para el combustible, obviamente todas las bebidas que quiera, toda la comida que quiera y un ambiente bastante familiar y acogedor en su Shell Shop. Así que ya lo sabe, arranque para la estación Shell de Paco Javier aquí en Tenares. Somos los número uno en atenciones, estación Shell de Paco Javier. Agradecer también a nuestra gente de ARS Metasalud. Ahí usted puede conseguir cualquier seguro que usted necesite durante el viaje. No manejes cansado o bajo la influencia del alcohol. Usa siempre el cinturón de seguridad y respeta los límites de velocidad y lleva siempre un botiquín de primeros auxilios. Son los deseos de ARS Metasalud. Y estación Isla Conuco, también con el abastecimiento de su combustible, con las mejores atenciones en la estación Isla Conuco, carretera Tenares, Salcedo, estación Isla Conuco, con todo lo que tiene que ver con los combustibles, lavado de su vehículo. También tenemos una moderna cafetería donde puedes estar mientras te lavan tu vehículo o te abasteces de combustible en la estación Isla Conuco, en la carretera Tenares, Salcedo. Vamos de inmediato entonces a compartir algunas informaciones, algunas noticias que tenemos en el día de hoy para que la gente esté enterada de las cosas que han hecho titulares hasta el momento en este segundo día del asueto de Semana Santa, en esta primera jornada que tenemos en el día de hoy. Recuerde que a las 7 de la noche regresamos con ustedes para entonces hacer un resumen de todo lo que ha ocurrido justamente desde que terminemos a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde hoy aquí, y luego entonces compartir con todo eso a las 7 de la noche. Miren, la Oficina Nacional de Meteorología, es la primera noticia que comparto con ustedes, pronostica para este Viernes Santo un clima muy soleado. Vamos a ver las imágenes mientras leemos la noticia, y pocas formaciones nubosas significativas sobre el país, pero no descarta la ocurrencia de chubascos dispersos en la región norte, región noroeste y suroeste y la cordillera central. Asimismo, las temperaturas se sentirán agradables, especialmente durante la noche y la madrugada, debido a vientos frescos del nordeste. Para el Sábado Santo, o sea para mañana, las condiciones del tiempo van a permanecer sin cambio y un cielo mayormente soleado y escasas actividades de precipitaciones a causa del sistema de alta presión. Sin embargo, no se descarta la ocurrencia de algunos chubascos dispersos en localidades de la región norte, noroeste y la cordillera central también. La ONAMET recomienda a las autoridades permanecientes pretendientes a informar y tomar las medidas de lugar ante los operativos de las frágiles y pequeñas y medianas embarcaciones en toda la costa atlántica, también de permanecer en puerto donde se visualicen estas condiciones. En la bahía de Samaná se pueden realizarse actividades sin aventurarse fuera de este perímetro, mientras que en la costa caribeña se recomienda desde Barahona hasta Pedernales navegar con precaución sin aventurarse mar adentro debido al viento y las olas anormales. En los pronósticos locales tenemos en el Distrito Nacional habrá un cielo parcialmente nublado con incremento nuboso en ocasiones y nubes dispersas. En el Gran Santo Domingo, temperaturas máximas entre 30 y 32 grados y la mínima entre 20 y 22 grados Celsius. Así que ya lo saben. Por otra parte, la violencia empañó el inicio de lo que fue este Viernes Santo en la madrugada, ya que el conocido Dani Jiménez Peña, de 49 años, que estaba sentado en una silla plástica de color blanco en la puerta de su casa, cuando una bala disparada por una de las presuntas bandas que se enfrentaban a tiros lo alcanzó. Esto es en Barahona, señores.
Jiménez Peña, herido próximo a las 9 de la noche, falleció justamente en la madrugada, en la medianoche de este Viernes Santo, en el Hospital Regional Taiwán en Azua, confirmó el chofer de la ambulancia. Todo ocurría sin ningún tipo de incidentes hasta que se presentó este terrible suceso, donde lamentablemente este señor, repito, de nombre Dani Jiménez Peña, de 49 años, recibió un disparo de bala supuestamente por las presuntas bandas que se enfrentaban a tiros en esa comunidad de Barahona, disputándose los puntos de droga de dicha localidad. Así que una lamentable muerte de una persona que estaba sentada en su casa tranquilo, y miren lo que pasó. Aprovecho la oportunidad para saludar a mi amigo y mi hermano Jorge, que está aquí compartiendo con nosotros. Lo ve fácil la gente cree que es fácil, pero no lo ve. Así que un saludo para mi hermano Jorge y también para su esposa, que está en casita viendo Enlace Semana Santa 2018. En otra información, un motociclista murió en Higüey. Un motociclista murió esta madrugada en la comunidad de la Ceiba del Salado, del municipio de Higüey, en la Altagracia, en un accidente de tránsito que aún no ha sido esclarecido por las autoridades. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Encarnación Nova, de 24 años, quien, según la información general de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, era oriundo de Santo Domingo. La médica legista Digna Boea expresó que la causa de la muerte se debió a una fractura craneal que recibió este joven lamentablemente. En una última información de este bloque, las gasolinas, como ustedes saben, volvieron a subir, y el precio de la mayoría de los combustibles se ha elevado durante los primeros tres meses de este año. Las gasolinas premium y regular han registrado incrementos hasta de 15 pesos acumulados cada vez que han subido. Al iniciar el 2008, el precio del galón de la gasolina premium era vendido a 223 pesos y la regular a 209. Sin embargo, la próxima semana los precios ya son de 238 y 224. El gasoil premium aumentó 9 pesos en el precio del galón y va a pasar a 182. En la primera semana de enero del año 2018 pasó de 182 a 191, que es como está en el último boletín que hizo el Ministerio de Industria y Comercio. Así que ya saben, tenemos una Semana Santa con gasolinas realmente muy, pero muy elevadas de precio. Vamos de inmediato con un reportaje que nos trae Yurel, nuestro gran amigo y hermano reportero, un gran talento de nuestra provincia, Hermanas Mirabal, Yurel de Jesús, desde la plazoleta de aquí del mercado, donde se han instalado unas piscinas que tradicionalmente se colocan en este lugar para que los niños de nuestro municipio de Tenares tengan la gran oportunidad de vivir un ambiente de alguna forma playero en su propio pueblo. Así que vamos a ver este importante reportaje desde la plazoleta del mercado aquí en Tenares. Está a nombre de la alcaldía. Estaremos de aquí desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todos los niños desde 11, de 13 para abajo, vamos a poner, para que se puedan meter en la piscina. Pero también pueden venir los adultos a jugar baloncesto, dominó, ajedrez y voleibol. En esta misma área, todo. Todo en esta misma área. ¿Hasta qué hora me dice que viene? Hasta las 6. La alcaldía. Alcaldía nada más. Al pueblo. Esto va a ser todos los años, como siempre el año pasado también se hizo. Esto es a nombre de Andreina, español, y nos mete la mano nosotros siempre en el deporte. Y estamos agradecidos de ella, de que nos tenga nosotros aquí como director de deporte aquí, y para que los niños vengan a disfrutar lo que es esta Semana Santa. Cuatro piscinas abiertas, tres para niños de 11, de 13 a 10 y una de 5 a 4. Hanley Almanzar. Okay. Tu hermano Hanley Almanzar, mientras las piscinas eran llenadas de agua justamente en el día de hoy. Recuerde que a partir de 13 hacia abajo, todos los niños que quieran ir a la plazoleta del mercado, entonces arranquen para allá. Obviamente deben hacerlo con vigilancia de sus padres. Habrá seguridad, habrá miembros de la policía municipal,
de la defensa civil, pero obviamente esto no se puede hacer sin la presencia de sus padres. Así que cada padre que atienda a sus niños va a estar disponible en las piscinas hasta las 6 de la tarde. En el día de hoy, como dijo Hanley, es un evento que se hace tradicionalmente todos los años, gracias en esta ocasión a la alcaldía. Y también hay otras actividades que se pueden hacer. Habló de dominó, habló de voleibol. Ahí tenemos una cancha en la calle para que la gente tenga la oportunidad de disfrutar de actividades deportivas. Y ya vemos cómo los niños comienzan poco a poco a disfrutar. Ya eso es un poquito más elevado de la mañana, como la gente ya estaba reuniéndose ahí en la plazoleta del mercado. Imágenes que llegan a ustedes gracias a Universal de Salud. Los días 10 y 12 de abril tendremos consultas gratis para pacientes asegurados y no asegurados, que solamente van a pagar $500 con el doctor David Alfredo Rosario, que es otorrinolaringólogo, y estará ahí disponible para ofrecer su servicio. Los otorrinos no son tan comunes, así que cualquier dolencia que usted tenga de cuello, cabeza y problemas de la voz, entonces arranque para la Universal de Salud en horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para más información, solamente debes llamar al 809-587-7128 de Universal de Salud, por la salud de hoy y del futuro. Vamos a una nueva pausa comercial y cuando regresemos tenemos más noticias, tenemos recomendaciones y más reportajes de nuestros queridos y grandes profesionales de la comunicación que están en las calles de nuestra provincia, Hermanas Mirabal, y toda la región del Nordeste, trayéndonos a nosotros todas las informaciones que tenemos para compartir en este que tiene 12 años junto a ti y los tuyos a través de HMTV Canal 33 y Circuito Telenor desde provincia Hermanas Mirabal hasta Samaná. Eso es Enlace Semana Santa 2018. No se mueva, ya regresamos. La Semana Santa es un tiempo de reflexión, de encontrarse en uno mismo, un tiempo que Dios nos dedicó, nos envió a su único Hijo hecho carne para morir por nosotros y resucitar y renacer de nuevo en la fe de Dios, convertirnos en personas nuevas. Recuerda que la precaución en estos días de Semana Santa es vital. Ojo visor en las calles, precaución al rebasar. Tener mucho cuidado cuando tomes. Si tomas, no manejes. Ten prudencia al tomar. Recuerda que hay personas igual que tú que vienen de frente a ti. Usa siempre el casco protector y tu cinturón de seguridad. Y recuerda que tu familia y tus amigos te esperan en el regreso. En esta Semana Mayor, te invitamos a la reflexión, a la espiritualidad, a la congregación, a la unión familiar, a la cordura y al respeto. En Tenares, Muebles Garve tiene los precios que esperabas en muebles y electrodomésticos. Ven y busca lo que quieras, porque tenemos la más grande y completa variedad para que elijas en nuestra sala de exhibición. Muebles Garve, tu casa linda, con poco dinero y las mejores facilidades. Muebles Garve, antes Muebles del Cibao. Mejor calidad, mejores precios y mejor servicio. Gracias a Jehová de los ejércitos. Visítanos en la calle Sánchez 19, salida a Arroyo Seco en Tenares. Teléfono 809-587-8478. En Tenares, Muebles Garve. Muebles para el mundo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí está...
La construcción tiene un nombre. Ferretería Fermín. Dos, todo para la construcción. En agregado, cemento, pintura, plomería, electricidad, herramientas y artículos para el hogar. Lo tenemos todo comprobado. Ferretería Fermín. Dos, vendemos más porque nos preocupamos por brindarte lo mejor. Visítanos y comprueba que en calidad y precios bajos nadie nos puede igualar, porque somos los número uno de la región. Calle Duarte, salida a Salcedo, 809-587-7343. Ferretería Fermín, dos, todo para la construcción. Nuestros pueblos, su gente, nuestra cultura y nuestra historia. Somos la revista Papel Crepé, ahora en su cuarta edición dedicada a la provincia Espaillat. Solicite su ejemplar gratuito y lea la versión digital en misalcedo.com/papelcrepé. Una revista de José Aburgos y misalcedo.com. Papel Crepé. Somos la cultura en tus manos. El mejor espacio para la reflexión es el descanso. Aprovecha estos días de Semana Santa para hacer un compromiso de tolerancia, respeto y amor por los demás. Y si vas de viaje, que tu principal equipaje sea el regreso. Y que tu corazón refleje el orgullo de ser de Tenares, como lo sentimos en Inresa. Yo soy 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 Inresa. Recuerda que estos días son más que todo para buscar de Dios. Inresa. Estamos en la Semana Mayor. Te invitamos a compartir en familia con mucha paz, amor, prudencia, oración. Recuerda, evita los excesos. Tu familia espera por ti. Cuatro de la tarde, hay gente que quizás no ha comido, así que buen provecho, incluyéndonos nosotros, no hemos comido, pero estamos con todo el amor del mundo haciendo este maravilloso trabajo que durante 12 años hemos estado haciendo para llevar informaciones a toda la gente del Nordeste que nos sintoniza. Así que qué bueno que usted está compartiendo con nosotros. Miren, antes de pasar a unas imágenes de un fuego que ocurrió en el municipio de Salcedo y tenemos unas declaraciones bastante importantes, quiero saludar a Caridad Romero, que está en sintonía conmigo, y esta mañana temprano me comentó que salió a la calle y salió un poquito preocupada, y creo que mucha gente sale de la misma forma, porque la cantidad de motocicletas, de motores, de vehículos que andan a muy alta velocidad realmente es muy considerable, señores. Hoy, el Viernes Santo, es el día donde más la gente tiene que estar concentrada en lo que tiene que ver con la reflexión. Y es muy, muy difícil ver que hay mucha gente que ignora las tradiciones, ignora el respeto que se debe tener. En mi casa, frente a mi hogar, en el día de hoy, había una música con un volumen sumamente alto, para un tema musical. Yo no soy de los que critico mucho el reggaetón, no lo critico, pero ese en específico es uno de esos reggaetones que dicen palabras que realmente, y tú escuchar eso. Nosotros nos criamos con una tradición de que los Viernes Santos la gente está con más calma, con más comedimiento, con más prudencia, con más silencio. La iglesia llama a estar en silencio. En el día de hoy, claro, cuando hablamos de silencio no hablamos de no decir nada, no nos referimos a eso, pero de actuar con un poquito más de cordura. Realmente la gente no lo está haciendo. Y ese ruido que se provoca obviamente hace mucho daño. Así que por favor, a los que están en sus casas, cuando vayan a salir, lo hagan con calma. El tránsito está despejado, no hay que ir tan rápido realmente, porque eso puede traer alguna consecuencia muy negativa y tendremos nosotros que informar que usted se rompió un pie por andar rápido en una motocicleta. Vamos a recibir esta llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Buenas. ¿Quién me habla? Diomaria Hernández. ¡Ay, mi comadre! Comadre, ¿cómo está usted? Qué bueno escucharla, mi comadre. Un beso, un abrazo.
Claro, como debe de ser, usted sabe que tengo que verlo. ¿Qué más? Que ¿qué más? Por ahí lo veo. ¿Usted no tiene una habichuela con dulce en su casa que esté haciendo que le sobre, qué sé yo, un caldero completo que pueda traerlo aquí a Enlace Semana Santa? Sí. ¿No? ¿A qué hora usted está ahí? Bueno, aquí estamos hasta las 3 de la tarde, Sandy y yo. Sandy dura más tiempo aquí. Porque ¿le dará tiempo a pasar por aquí? Ah, Dios, claro que sí, yo paso por allá. Claro que sí, normal, yo paso. ¿Y mi botiquín? Su botiquín está aquí. Yo se lo llevo si usted quiere. Sí, no, exacto. Lleve con él aquí, le espero. No hay problema. Estoy escuchando un llanto detrás. ¿Esa es su nieta? Sí, Aisha. Ah, bueno, pero me da un beso aquí entonces. Aquí estoy con todos los nietos. Ok, se lo tiraron a ustedes hoy. Brincando, como debe de ser. Como debe ser. Y viendo en la Semana Santa. Exactamente. Bueno, pues le mando un beso y un abrazo. Beso, mi compadre. Gracias. Gracias por estar en sintonía, mi comadre Mari, desde casi el cruce. Está un poquito antes, así que ya lo saben. Vamos entonces con las imágenes de este fuego que ocurrió en Salcedo. Yurel de Jesús nos trae este reporte. Tenemos una señora que da declaraciones y nos explica qué realmente pasó por ahí en Salcedo en el día de hoy. Adelante, señor director. Considerable por lo que vemos, se perdieron algunas cosas materiales. Obviamente lo más importante es conservar la vida, pero el que se pierdan cosas materiales, miren todo eso, un desastre total, hace que esta familia realmente tenga una Semana Santa un poquito amarga, porque obviamente personas de condiciones de cierto nivel económico bajo y que tengan esas dificultades realmente entristece mucho. Más adelante vamos a escuchar declaraciones, vamos a ver a qué hora fue el fuego, cómo se inició y cuál fue la respuesta que dio el Cuerpo de Bomberos de Salcedo en el día de hoy. Esto ocurrió hace un poco tiempo. Adelante. En la habitación, uh-huh. Entonces me está dando el olor a quemar. Entonces digo, yo ven acá, me está dando muy reciente el olor. Entonces yo salí y porque yo tengo la habitación cerrada, salí poco con los niños para que no salieran. Entonces yo abrí la puerta de adelante y cuando la abrí, eso estaba llenito de fuego. Entonces lo que yo hice fue que saqué más grande porque es más intruso, porque la chiquita tú sabes. Y cogí un cubo que había en el baño. Yo no sé, yo le tiré ese cubo para allá, yo con tu y agua, porque por el que calentón, yo no veo. Entonces salí que la mamá me vivía allí, llamé al hermano mío que estaba ahí para que me ayudara. Nos vinimos a traerle el agua y vinieron más vecinos, rompieron un tubo por ahí atrás para que el agua, tú sabes, diera más. Y nada, así fue que pasó todo, porque yo no sé ni cómo explicarlo, porque tú sabes, no había luz, aquí no había luz ni nada, ni había vela prendida, porque dije, yo prendo para los santos, nada. ¿Y no piensas tú que ha sido manos criminales o alguien? Porque ¿no tenías tu problema con nadie? Sí, tenía problema con alguien, pero no, tú sabes, yo no voy a juzgar a esa persona sin yo saber. Yo sé que tenía problema con alguien y encontré un palo de fósforo ahí afuera también. ¿Me entiendes? Okay. Mucha gente, tú sabes, que dijeron, dije, eso fue ella que lo provocó. Porque para que yo provoque con dos niños dentro de una casa, ¿eh? Y más con dos niños, ¿eh? No tiene lugar. ¿Cómo es tu nombre? Gilaine. ¿Cómo se llama esto aquí? Villa Progreso. Villa Progreso. Uh-huh. Ok. Bueno, estamos viendo las imágenes de este fuego que ocurrió esta mañana en la comunidad de Villa Progreso, esto es en Salcedo. Ella explica que no tenía ni velas prendidas, ni había energía eléctrica, estaba con sus dos niños dentro de esta residencia y obviamente ella no quiere inculpar a nadie, pero sí tiene la sospecha de que pudo haber sido intencional, porque se dice que se encontró un palo de fósforo. No escuché en ningún momento, no sé si no quiero equivocarme, no quiero juzgar, y cometer un error, pero no escuché en ningún momento que ella haya mencionado al Cuerpo de Bomberos de Salcedo. O sea, por lo que escuché, los vecinos fueron y la auxiliaron, pero no sabemos si realmente el Cuerpo de Bomberos fue a auxiliarla o ellos mismos como vecinos pudieron apagar el fuego. Ah, ok, me dicen que sí, que fueron los bomberos. Ok, perfectamente. Hago la aclaración porque como no le escuché decirlo, no quiero caer ni ser injusto, pero sí, me dicen que sí fue el Cuerpo de Bomberos. Y bueno, habrá que generar una investigación porque obviamente ella dice que no tiene ningún elemento que pudo haber causado este fuego accidentalmente, sino que es posible, hay una ligera sospecha de que hayan sido manos criminales. Es una pena que esto haya pasado en el municipio de Salcedo. Sin embargo,
Esto pasó en Villa Progreso, en Salcedo. Qué bueno que no hubo ninguna pérdida, ninguna muerte que lamentar. Y qué bueno que ella pudo a tiempo sacar a sus hijos y eso, y conservar la calma. Vamos de inmediato a compartir con ustedes unos consejos muy importantes, porque apenas hay gente que piensa salir para los diferentes balnearios de la República Dominicana en el día de hoy. Posiblemente gente que no lo haga hoy, que lo hagan el día de mañana, que hay obviamente una mayor cantidad de personas que salen. Hoy mucha gente se resguarda en su casa y decide solamente participar de las actividades litúrgicas que existen en el día de hoy. Ya más adelante tendremos imágenes de todo lo que va a ocurrir, justamente todo lo que hace la iglesia por tradición en el día de hoy. Y vamos a compartir consejos para evitar una intoxicación alimentaria justamente en vacaciones de Semana Santa. Son consejos muy importantes. Al igual que ayer, le pido a la gente que nos está sintonizando que pueda tomarle una foto a cada imagen que usted va a ver para que conserve estos consejos. Por ejemplo, uno de ellos es que prefiera siempre agua embotellada, y si no está seguro de las condiciones higiénicas del agua en el lugar donde va a vacacionar, entonces puede llevarlo usted. De esta manera usted puede evitar algo que se conoce en el argot médico como la diarrea del viajero. Es muy importante que usted, al momento de consumir agua, la vea que realmente sea de calidad, compre las marcas que usted realmente conoce más para evitar este tipo de situaciones que se puedan presentar. Por otra parte, transporte y conserve los alimentos, especialmente los cocidos, en espacios fríos, ya que las bacterias tienden a reproducirse en ambientes calientes. Si usted lleva una comida, por favor, consérvela en un espacio donde no le dé mucho el sol, donde la temperatura no sea muy alta, porque las bacterias inmediatamente invaden esos alimentos, y entonces cuando usted lo consuma, obviamente todas esas bacterias van a entrar a su cuerpo, y las condiciones médicas que usted pueda tener a partir de ese momento pueden ser realmente muy, muy considerables y malas. Por otra parte, tengan una especial atención con los alimentos que se han considerado alimentos de altos riesgos, como por ejemplo las frutas, las hortalizas, el pescado, el marisco, los lácteos, los huevos, la mayonesa y la salsa. Todos estos son productos que con regularidad se dañan de forma muy fácil, sobre todo si están en temperaturas altas, en calor. Así que tenga cuidado con eso. Y recuerde, en el caso del pescado, los mariscos, eso es muy, pero muy peligroso. Debe usted consumir, en la costa norte hay lugares muy chulos donde se cocina muy buen pescado, pero debe usted revisar que esos pescados estén en condiciones realmente frescas para evitar una intoxicación. También los lácteos son importantes revisar para que no ocurra ningún incidente. Por otra parte, cuide lo que se conoce como los snacks, que son básicamente picadera, que se le ofrece a los niños, como el maní y algunos otros que tienen colorantes que son muy comúnmente usados para, estamos hablando de las papitas, de las hojuelitas. Algunas veces estos productos pueden llegar a intoxicar y causar graves daños, sobre todo a los niños, y también algunos, en el caso del maní, hay gente que es alérgica al maní, puede causar alguna reacción alérgica. Y esto es muy peligroso. Todo esto lo estamos diciendo para que usted evite una intoxicación alimentaria. Y en caso de que ocurra, hay los organismos de seguridad y de socorro que pueden estar por ahí para entonces atenderle. Por otra parte, impida que los insectos o animales entren en contacto con sus alimentos. Las moscas obviamente están en todas partes, y cuando usted abre algún recipiente que tenga comida, usted sabe perfectamente que las moscas van a querer invadir esa comida. Evite que eso ocurra. Si lo necesita abierto, bueno, pues mantenga a alguien que de alguna forma esté alejando esos insectos para que entonces ellos no tengan contacto con los mismos. Y por otra parte, no deje de lado las normas de higiene de los alimentos. Lave muy bien sus manos antes de comer, y a la hora de manipular esos alimentos debe lavar bien las manos. Y por ejemplo, las frutas y los vegetales son aquellos que se deben lavar muy bien antes de consumirlo. Y si usted tiene ese producto que sirve justamente, hay uno que se conoce popularmente como Purísima, usted le puede echar a los alimentos, entonces evita de alguna forma que entren en contacto con alguna bacteria y así pueda evitarlo. Por otra parte, evite
Esto es importante que la gente lo lea, compadre. Vamos a colocarlo. Evite lo que se conoce como la contaminación cruzada. Esto básicamente es el uso de cubiertos o utensilios en diferentes alimentos al mismo tiempo. O sea, si usted utiliza un cuchillo para algo, no necesariamente debe utilizar ese cuchillo para cortar otro tipo de cosas, porque ahí viene lo que se conoce como contaminación cruzada. En todo caso, si solamente tiene uno, lávelos, esos utensilios, lave ese cuchillo para poder usarlo entre una cosa y otra, y así evita la que se conoce como popularmente como la contaminación cruzada. Y también cuídese cuando usted vaya, usted no va a estar en su casa. Si usted no lleva comida en su casa y visita algún restaurante en los lugares donde va a comer, alimentarse con su familia, trate de evitar en la medida de lo posible los establecimientos de comida rápida que no cumplan con la correcta higiene. Eso es algo que visualmente usted se da cuenta inmediatamente llegue. Usted llega y ve si el lugar realmente reúne las condiciones higiénicas necesarias, y también al momento de los empleados manipular esos alimentos, si realmente lo están haciendo de la forma correcta. Y así, con estos datos, con estos consejos que le he dado, usted puede evitar una intoxicación alimentaria que puede llegar a ser muy compleja y muy difícil, sobre todo para los niños y para las personas que son envejecientes. Así que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con respecto a esto. Vamos de inmediato con un reportaje. Vamos a ver a Francisco Javier, quien es director de la Defensa Civil de la provincia Hermanas Mirabal. Estuvo compartiendo con nosotros en el día de ayer y tiene importantes declaraciones que hacernos en este momento. Así que adelante, señor director. Al canal, y buenos días a la provincia Hermanas Mirabal y al país. En estos momentos, hasta este momento, no ha ocurrido hechos lamentables en nuestra provincia, porque estamos trabajando para que el trabajo sea un trabajo positivo, un trabajo de que no ocurra nada en las carreteras, ni en los balnearios, ni en las viviendas de las personas que habitan nuestra provincia, porque el trabajo que se está haciendo con las distintas instituciones es un trabajo bien organizado, lo cual no ha permitido que en cada uno de los municipios y distritos se estén funcionando las distintas instituciones y las brigadas que se han montado para que este montaje sea exitoso. El flujo de vehículos y para bañistas, ¿qué tal tuvo ayer? Bien, como todos sabemos, cuando inicia el proceso es un proceso más lento. Ya en el día de hoy y mañana y el domingo es que vamos a ver más problemas en nuestra provincia, lo cual más problemas, sino más flujo de personas que van a visitar esos lugares, los ríos. Una pregunta que tengo. ¿Por qué en Tenares no hubo despliegue de la Defensa Civil? Solamente vimos en la salida San Francisco de Macorís, y tenemos información de que el director de la Defensa Civil no se encuentra en el municipio de Tenares. Sí, eso es positivo. Son problemas, siempre ocurren este tipo de situaciones por irresponsabilidad de muchas veces de las personas. Entonces, pero en el día de hoy estamos trabajando la parte de poner, solamente en Tenares tenemos un solo puesto de carretera funcionando, debido a ese mismo problema, debido a que no tenemos el personal suficiente, y ahora mismo estamos montando el operativo con personal de otros municipios para poder hacer el trabajo que se está haciendo en esa parte. Una de las zonas más peligrosas de Tenares es la zona alta, y no tiene puesto la carretera. Sí, eso estamos supervisando en el día de hoy. Vamos a estar subiendo por esa zona para ver el funcionamiento, cómo está funcionando esa parte de la carretera de Tenares, porque ya lo que es la parte de Tenares y Villa Tapia lo tenemos, y la parte alta de Jamao Montellano, el distrito de Montellano. Se está trabajando donde tenemos todas las instituciones, la Armada Dominicana, la Policía Nacional, Policía Municipal, Defensa Civil, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, todas las instituciones están a una trabajando para que el funcionamiento de este operativo sea exitoso. Gracias,
Una pregunta, ¿se tomarán sanciones contra el director de las Naciones Unidas de Canarias y un mensaje final a la población? Ya eso lo estamos ya preparando, el informe, porque es uno de los problemas que he tenido en este operativo debido a que está el encargado. Tuvo que salir de la provincia sin informarlo. Ya es una situación muy lamentable, pero estamos tomando carta en el asunto con respecto a esa parte. Bien, nosotros esperamos que la ciudadanía tome todas las medidas necesarias, porque se está informando, se está hablando mucho de lo que debe de hacer antes de salir, cómo va a andar en las carreteras, cómo va a ir a un balneario, cuando va de vacaciones a la montaña. Todas las medidas están hechas, solamente lo que falta es que cada quien acate estas informaciones y la ponga, como dicen, en funcionamiento y que permita que al final de esta Semana Santa sea una semana de verdad santa, no una semana donde hayan personas que mueran personas debido a la imprudencia que esta producen. Esta es una semana que debemos de utilizarla para unir más a la familia, donde debemos de estar más unidos en estos tiempos de tantas situaciones como se están dando. Esperamos que todo salga bien y buenos días. Estuvimos viendo estas importantes declaraciones del director de la Defensa Civil de la provincia de Hermanas Mirabal. Él dice que la persona encargada del municipio de Tenares simplemente desapareció, no salió sin informarlo. Es una pena que esto ocurra, porque justamente en el operativo de Semana Santa es donde realmente se necesitaba más de su presencia. Ojalá y se pueda regularizar esto y que esto no traiga como consecuencia que ocurran cosas, porque no tenemos una persona que esté cubriendo la Defensa Civil aquí en el municipio de Tenares. Es una pena que sea así. Vamos a ver estas imágenes de un joven llamado Anderson Manuel Encarnación Olmo, de 27 años, que murió al deslizarse la pasola a la que conducía en la carretera Monte Plata Bayaguana. El cadáver fue encontrado en el día de hoy. Está siendo velado en el barrio Los Cocos del municipio de Bayaguana. Estamos viendo las imágenes de este muchacho, de este joven, Anderson Manuel Encarnación Olmos. Estamos viendo también su licencia de conducir y también su cédula. Lamentablemente fue encontrada en unos matorrales, por lo que vemos. Esta información está todavía no por confirmarse, sino por aclararse, porque se sospecha que hubo otro tipo de intención y que no solamente fue un accidente. Vamos a esperar que las horas vayan transcurriendo y ya más adelante entonces podríamos ver y tener una información más acabada acerca de la muerte de este joven. Repito, Anderson Manuel Encarnación Olmo, de 27 años de edad, murió hasta el momento por el deslizamiento de su pasola que conducía en la carretera Monte Plata Bayaguana. El cadáver fue llevado al barrio Los Cocos, donde él pertenece, y ahí está siendo velado en este momento, ya lo saben. Vamos a compartir con ustedes más noticias, porque un accidente entre dos vehículos en la autopista Duarte deja un resultado de 5 personas heridas y también una persona que lamentablemente murió. Los heridos fueron identificados como Nelson Márquez, de 43 años, oriundo de Santiago, así como María Elizabeth Ureña, de 22 años, Leonel Soto, de 20 años, Ada Iris Soto y Valeria Ureña, de 52 años, estos últimos nativos de Bonao. El hecho se produjo aproximadamente a las 7:40 de la noche de ayer y los dos heridos se encuentran en condiciones delicadas, por lo que se espera que en las próximas horas, ya nos imaginamos que han sido transferidos al Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch en La Vega. Márquez regresaba de Bávaro al momento del accidente. Y vamos a ver una imagen que tenemos dentro de las noticias que traje para compartir con ustedes sobre el Papa Francisco, que avanzó hoy que el próximo año deberá someterse a una operación para curar sus cataratas durante una visita a la prisión de Roma, donde celebró ante los presos la misa del Jueves Santos. Eso fue en el día de ayer. El pontífice argentino comentó este detalle mientras hablaba ante los internos de la necesidad de renovar la mirada, porque
hace bien, una mirada nueva hace bien, porque mi edad, por ejemplo, llegan las cataratas y no se ve bien de la realidad. El próximo año debo operarme, dijo, sin entrar en detalles, según pudo escucharse en la radio del Vaticano. Así que nuestro puntísimo Papa, que tiene 81 años de edad, tendrá que someterse a una operación de catarata. Obviamente, esto no es una situación difícil, no es no es una operación muy invasiva. Obviamente, cualquier persona en la edad del Papa, 81 años, las cosas se pueden complicar un poco, pero de todos modos, esperamos que le vaya muy bien con esa operación al Papa, que ya básicamente será el próximo año. Miren, señores, y hoy celebramos 174 aniversario de la batalla del 30 de marzo, que ocurrió en el año 1844. El triunfo de los dominicanos en Santiago de la batalla del 30 de marzo del año 1844 fue recibido con júbilo luego de que los criollos al mando del general José María Imbert resistieran 5 ataques por todos los lados y provocaron 600 bajas, la mayor cantidad de heridas, de heridos y de bajas en el comando haitiano. Al mediodía del 30 de marzo empezaron los combates con una carga haitiana por el lado izquierdo dominicano, que era defendida por el Fuerte de la Libertad, la cual fue rechazada de forma inmediata, y el enemigo volvió al ataque y fue enfrentado por la artillería criolla, que empezó a diezmarlo. De nuevo tuvieron un enfrentamiento, pero fueron enfrentados y repelidos con vigor. Prontamente los haitianos se arremetieron por el lado derecho, que también era protegido por el Fuerte de Dios. Los rechazaron en 2 ocasiones y de ahí entonces hubo que huir. Tras 5 horas de ásperos combates, los haitianos solamente tuvieron la oportunidad de solicitar una tregua para recoger a sus muertos y heridos. Y esto es lo que se conoce como la batalla del 30 de marzo del año 1844, donde la dirección del general José María Imbert, en la República Dominicana, demostró la hombría que había y resistió justamente este ataque que hacían los haitianos. Vamos de inmediato en cámara. Josué y Xiomara tiene informaciones con Xiomara de la Cruz acerca de una información que queremos compartir con ustedes aquí en Enlace Semana Santa 2018. Adelante. Mi nombre es Xiomara de la Cruz, directora provincial del Ministerio de Deporte. Estamos aquí en el campamento que tradicionalmente se hace todos los años en el río de Ojo de Agua Salcedo. En nombre del Ministerio de Deporte estamos aquí haciendo una serie de actividades deportivas, voleibol, ajedrez, domino, juego de vitilla, juegos recreativos. Y estamos aquí compartiendo, aquí estamos con la gente de la Defensa Civil. Están la Policía Nacional, nos están apoyando aquí y estamos tratando de que haya un ambiente sano para que la gente no se vaya lejos de la ciudad ni lejos de nuestro pueblo, y para que haya menos accidentes también. La gente viene aquí y las cosas pasan bien tranquilas. Viendo a la directora provincial de deportes, esto es desde la comunidad de Ojo de Agua. Recuerden que ya en varias ocasiones hemos mostrado a ustedes las imágenes de este balneario aquí en la provincia de Hermanas Mirabal. Vemos a la gente como está de forma pacífica, jugando dominó, compartiendo, disfrutando de la naturaleza. Ahí estamos viendo jugadores de ajedrez también compartiendo. Esto es en la comunidad de Ojo de Agua. Qué bueno es cuando uno puede ver que los jóvenes están compartiendo de esta forma sana. Ahí estamos viendo actividad deportiva, y eso es voleibol, con los mismos parroquianos de Ojo de Agua, y también quizá gente que visita en estos momentos esta laboriosa comunidad de Ojo de Agua, donde se reúne muchísima gente todos los años en ese balneario. Esperamos que todo pase con tranquilidad por ahí. El reloj marca las 2:30 de la tarde. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos mucho más noticias que compartir con ustedes en esta que tiene 12 años junto a ti y los tuyos, Enlace Semana Santa 2018, desde provincia Hermanas Mirabal hacia Samaná, a través del canal 33 y el circuito Telenor. No se vaya porque ya regresamos. ¿Tenés?
Henares Comercial arranca con nuestra gran promoción Resuelve tu Vida, donde al hacer tus compras por cada $1,000 o abono a tu cuenta, te entregaremos tu boleto y ya estás participando de la rifa de un carro y decenas de premios más. Ven a Henares Comercial a comprar, ahorrar y llevarte calidad en todos nuestros muebles y electrodomésticos, porque en Henares Comercial hay de todo para todos. Amuebla tu casa y resuelve tu vida con Henares Comercial. Calle Duarte, número 17, Henares. Teléfono 809-587-8352. Henares Comercial. La diferencia. El vehículo que buscas lo tenemos. Deportivo. Todo terreno. De carga. Ejecutivo. Pesados. Y para toda la familia. De León y Asociados. Con financiamiento disponible. Calle Hermanas Mirabal 96, Salcedo. Ahora más amplio para mayor comodidad. De León y Asociados. El dealer que más barato vende. Un tónico de esperanza, nuestro incentivo, tu salud. En el arrullo del amanecer, un diagnóstico con fe y optimismo para un hermoso atardecer. Centro Médico Más especialistas, emergencia 24 horas, con servicio de ambulancia de última generación, laboratorio, rayos X y sonografía en 4D, Holter, Doppler vascular y mapa para el estudio de la circulación sanguínea. Aceptamos todos los seguros, puente peatonal para mayor seguridad de nuestros pacientes y embellecimiento de la ciudad, brindando una medicina con calidez humana al alcance de todos. Calle Profesor Cruz Portes, 123. Henares. Teléfono 809-587-7181. Centro Médico Guzmán. Pasión por tu salud. Electrimás, la electrónica líder en Henares, con múltiples productos y servicios para que no tengas que salir de la provincia. Equipos de sonido, tecnología, ferretería, música, autoadornos y la instalación de música a tu vehículo y cambio de dólares. Gran variedad de radios, bocinas, drivers, cajones, plantas de audio, repuestos de música, accesorios para celulares, repuestos de bocina y venta e instalación de motores eléctricos. Electrimás, en la calle Profesor Cruz Portes, número 4 en Henares. Teléfono 809-587-8209. Electrimás, economía y calidad. Un lugar que te envuelve y te seduce. Biblos. Junto al arte de combinar diversión y buen sabor. Biblos. Ricos platos que desafían la imaginación, tentando los más finos gustos. El ambiente es seguro y distinguido, donde puedes degustar una inmensa selección de tragos. Para que tu estadía sea inolvidable, envuelto en la magia de Biblos. Con música en vivo en fechas especiales. Hermanas Mirabal 130, entrada a la ciudad de Salcedo, con parqueo cerrado. También en tu hogar o donde estés, te llegan nuestras exquisiteces llamando al 809-577-1721. Biblos, el placer de encontrar la diferencia. Nuestros pueblos, su gente, nuestra cultura y nuestra historia. Somos la revista Papel Crepé, ahora en su cuarta edición dedicada a la provincia Espaillat. Solicite su ejemplar gratuito y lea la versión digital en misalcedo.com/papelcrepé. Una revista de José Aburgos y misalcedo.com. Papel Crepé. Somos la cultura en tus manos. ¿Por qué me gusta ir a Minerva Supercentro todos los días? Porque encuentro lo que me gusta,
Mi esposo, aunque esté en el trabajo y tenga poco tiempo, encuentra lo que le gusta. Mi madre siempre sabe dónde está lo que busca. A mi niño le encanta ir de compras. Y porque en familia disfrutamos lo que más nos gusta. En Minerva Supercentro tenemos eso que tanto te gusta. Mejores precios, con una gran variedad en todos nuestros departamentos. Además de nuestro exquisito restaurante y nuestro irresistible asadero Juane. En cada momento, Minerva Supercentro, el centro de los precios bajos. ...2:36 de la tarde, estamos en vivo a través de HMTV Canal 33... Genuina Expresión de la Sociedad. Queremos agradecer a nuestro hermano Melvin, que nos envía estas gorras de nuestra gente de Delicias. La gorra, no sé si vinieron con algo más, no lo veo, Melvin, lo que mandaste, no lo veo, pero la gorra está muy bonita, pero lo demás no lo veo, quisiera verlo. Así que un abrazo para Melvin allá en Delicias, que está justamente en la plazoleta del mercado. Aquí en Tenares, nuestro hermano Melvin, un abrazo y gracias por estar en sintonía con nosotros. En breve tendremos un contacto con Lisette Fabián, que se encuentra ahora mismo por las proximidades de la playa de Caletón en este momento, para que ella nos describa cuál es el ambiente que estamos viviendo por ahí, por esa playa que es muy visitada por gente de Tenares. Antes de mucha, la gente de Tenares iba mucho a la playa conocida popularmente como la playa de Tenares, que era justamente Playa Grande. Sin embargo, después de una privatización que se hizo, que la pusieron muy hermosa, pero obviamente no todo el mundo tiene la posibilidad económica de acceder a ella, porque se paga un parqueo, bueno, por muchas situaciones. Entonces la gente ha optado por visitar Caletón, y justamente por allá creo que tenemos a Lisette Fabián, que en cualquier momento estará compartiendo con ustedes importantes, bueno, para brindar una panorámica de lo que está pasando por allá por Caletón. Sabemos que hay mucha gente de Tenares en este momento que se encuentra en este lugar. Posiblemente mañana haya mucho más cantidad de personas. Ya en el boletín de las 7 de la noche vamos a traer las imágenes de todo lo que ellos traigan de allá, de este Caletón. Buenas tardes, Lisette, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lisette, ¿me escuchas? Buenas. Al parecer Lice no me está escuchando en este momento, tenemos un pequeño problema técnico, pero vamos a ver cómo lo resolvemos para que Lizette entonces tenga la oportunidad de escucharme y que ella y yo también a ella, y nos describa qué es lo que está pasando en Caletón en este momento. Más adelante también estaremos compartiendo con ustedes los números telefónicos de emergencia para que si usted en el día de ayer no lo anotó, en el día de hoy entonces finalmente pueda hacerlo. Buenas tardes, Lizette. Lizette, ¿me estás escuchando? Lisette, ¿me escuchas? Buenas tardes. Lisette no me está escuchando, al parecer, en este momento. Recuerde que tenemos a Lisette, que está desde Caletón, y va a compartir con nosotros algunas impresiones de lo que ha ocurrido por allá. Ahora sí, vamos a ver, Lisette. Hola, hola. ¿Me estás escuchando, Lisette? Te escucho bien. Bien, perfecto. Adelante. ¿En qué lugar te encuentras específicamente en este momento? En este momento nos encontramos en Río San Juan de Caletón. ¿En qué playa específicamente de Río San Juan? Caletón, en Caletón en este momento. Ok, ¿cuál es el ambiente que se está viviendo por ahí? Infórmanos. Hemos visto una gran cantidad de personas que se han dado cita a disfrutar en familia y en amigos, en un ambiente totalmente tranquilo. El clima se ha prestado perfectamente el día de hoy para compartir con estas personas especiales. No ha habido mucho sol, sí una brisa muy fresca, el mar se ha mantenido tranquilo por momentos y la gente pues ha podido disfrutar bastante. Conocemos que Caletón es una playa que no tiene mucho espacio. ¿Ya está llena o todavía cabe gente que puede entrar para allá, para la playa? Está llena, pero todavía cuenta con algunos espacios, se han habilitado algunos espacios para que se puedan parquear bien. Hay personal que está trabajando en eso para que la gente tenga un más fácil acceso. Pero okay, como te digo, la gente desde tempranas horas de la mañana se ha dado cita y pues hay muchísima gente que ha visitado esta playa por el día de hoy. Ok, háblame de gente de Tenares. Decía
mientras te esperábamos a ti, que hay mucha gente de Tenares que visite esa playa. ¿Te has encontrado con mucha gente de Tenares que está disfrutando con su familia? Así es. Caletón es un punto tradicional para la gente de Tenares. Nos topamos con muchísima gente de allá, de diferentes puntos de allá, y no solamente de Tenares, sino también de nuestro hermano pueblo de Salcedo. También nos encontramos con muchísima gente ya que va y disfruta en familia y en amigos, en un ambiente totalmente sano y tranquilo, acatando por supuesto todas las normas y órdenes de los organismos. Justamente te iba a preguntar eso, los organismos de socorro que están, que se supone deben estar ahí, quisiera que nos dijeras cuáles están: Policía Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja, ¿están presentes en el lugar? Así es, tenemos a la Cruz Roja y la Defensa Civil monitoreando todo lo que sucede en esta playa el día de hoy. Bien. Y durante todo el feriado de Semana Santa. Una pregunta importante, Liz, conociéndote como te conozco, ¿has comido pescado ya para allá? Debo decir que delicioso, deliciosa la comida de acá y una riquísima piña colada para el calor. Okay. Que bueno, es la mejor arma para combatirlo. Ok, segunda pregunta de importancia. ¿Cuántas libras de pescado ustedes nos van a traer a nosotros? No prometemos nada, pero sí prometemos que nos vamos a dar una muy buena tanda de pescado el día de hoy. En esta deliciosa playa, y por supuesto vamos a compartir con nuestros compatriotas de nuestro hermano municipio, de nuestro querido municipio de Tenares, compartiendo un rico pescado acompañado de una deliciosa piña colada. Así que ya ustedes saben, cuando llegaremos allá felices y contentos. Bien, una última cosa, Liz, quisiera que a la gente que la gente que todavía está aquí en su casa, que todavía no ha arrancado, ¿cuál es la exhortación que tú le haces para que vaya a compartir a Playa Caletón en estos momentos? Bueno, mi gente, realmente la playa está sumamente chula, como diríamos. Es un ambiente totalmente tranquilo, se han acatado todas las normas de seguridad impuestas por los organismos de socorro. Así que la invitación es abierta para que vayan y disfruten con amigos, con familia, con su pareja y compartan una tarde agradable. No hay que exceder los límites, podemos disfrutar entre ellos. Recordando, por supuesto, que debemos de regresar a casa con la misma sonrisa con la que partimos. Y pues para eso debemos de seguir todas las normas e indicaciones que han dado los organismos que no quieren tener cifras negativas en este periodo de Semana Santa 2018. Bueno, Lizeth, muchas gracias. Esperamos que vengas con bien, con tus compañeros que te acompañan. ¿Quiénes están contigo en este momento ahí? Conmigo están Dani, DJ Flash y Smerling Gómez. Ok, o sea que tú estás bastante protegida para allá. Lizeth, ¿me escuchaste? Conmigo se encuentran Dani. Ok. DJ Black y Smerling Gómez. Ah, ok, muy bien. Gracias, Liz. Que tengas feliz regreso y muchas bendiciones para ti y para tu equipo. Gracias, nos vemos más tarde. Perfecto, estuvimos compartiendo con vía telefónica con Liz Fabián, que como ya decía, se encuentra en Playa Caletón. Ella nos describe un ambiente muy familiar, muy protegido, muy buen día para disfrutar de las playas. Recuerden que al final, señores, lo importante no es el lugar donde usted esté. Cuando hablamos de reflexionar, no hablamos de que usted tenga necesariamente que meterse a la iglesia. Lo ideal sería eso. Pero desde cualquier lugar que usted esté en la República Dominicana, puede reflexionar. Si usted comparte la comida con sus compañeros, con gente que quizá no conoce, si usted tira la basura donde va en el zafacón, si usted no violenta las normas de seguridad que están establecidas por los organismos de socorro, con eso usted está haciendo reflexión. Y lo más importante es disfrutar con la familia en estos momentos tan importantes donde la gente obviamente tiene muchas opciones y mucha gente elige irse a la costa norte de la República Dominicana, que realmente no está tan lejos, pero tenemos una carretera malísima que esperamos que algún día se resuelva ese problema, porque es un vínculo comercial importante que tenemos con Río San Juan, con Gaspar Hernández, con Sosúa, con Puerto Plata, y obviamente la carretera desde Tenares hacia ese litoral costero está muy deteriorada, y realmente le solicitamos a toda la gente que vaya a transitarla que tenga mucho, pero mucho cuidado, y esperamos que algún día Obras Públicas, el gobierno dominicano, por fin termine de arreglar esta carretera que es tan importante para la parte comercial y turística de Tenares y también de toda la costa norte. Vamos a agradecer a nuestra gente de Inversiones Díaz Mercados. Recuerde que al momento de usted solicitar un préstamo para lo que sea,
ellos están disponibles para brindárselo con las mejores tasas de interés y con las mejores atenciones de siempre. Inversiones Día Mercado está en la calle 16 de agosto aquí en Tenares. El teléfono es el 809-587-7033. Inversiones Días Mercado. Y si usted quiere pasarla bien, aparte de echar combustible, entonces vaya al Shell Shop que tiene la estación Shell de Paco Javier aquí en Tenares. Así que vaya por ahí. Eso está muy bonito, está muy bien ambientado. La puedes pasar en familia con todos tus amigos. Puedes disfrutar de comida y también de bebidas a los mejores precios ahí en el Shell Shop de la estación Shell de Paco Javier aquí en Tenares. Así que comida, bebida y buen ambiente y sobre todo combustible de la mayor calidad lo consigues en la estación Shell de Paco Javier. Y también agradecemos a nuestra gente de ARS Metasalud. Si usted quiere algún tipo de seguro, entonces con ellos lo va a conseguir con las mayores facilidades del mercado. Que durante el viaje no manejes cansado o bajo la influencia del alcohol y siempre usa tu cinturón de seguridad y respeta los límites de velocidad. Y como siempre, lleva tu botiquín de seguridad. Son los deseos de ARS Metasalud aquí en la provincia Hermanas Mirabal. Y agradecer también a nuestra gente de Estación Isla Conuco para abastecer el combustible de su flotilla de vehículos, de su vehículo personal. Entonces arranque para allá. También el mejor lavado para su vehículo lo puedes conseguir en la Estación Isla Conuco. El teléfono, incluso también para el servicio de combustible a domicilio, lo tiene en el 809-577-3228 de Estación Isla Conuco. Vamos entonces, señores, a compartir ya en la parte final de nuestro programa nuevamente, al igual que ayer, todos los números telefónicos de emergencia de nuestra provincia Hermanas Mirabal y también de la provincia de Duarte. Si usted en el día de ayer no lo hizo, por favor, lo solicitamos que lo haga hoy. Tome su teléfono que usted tiene y tómale una foto a la pantalla y así usted captura los números telefónicos de emergencia de todos los lugares que vamos a compartir con usted. Después, más al paso, usted lo guarda en su memoria, en sus contactos, para que así lo tenga y cualquier día, ojalá no se presente nunca, pero si algún día se presenta alguna emergencia, usted pueda inmediatamente contactarlo. Así que vamos de inmediato a iniciar con los números telefónicos de emergencia del municipio de Tenares. Cuerpo de Bomberos, 809-587-7999. Policía Nacional, 809-587-7152. Cruz Roja, municipio de Tenares, 829-878-5857. Defensa Civil, 829-299-7388. Y también el 809-249-3972. Y el hospital de aquí de Tenares, 809-587-8752. Vamos de inmediato con los números telefónicos de emergencia del municipio de Salcedo. 809-577-3131 y 809-577-2263. También tenemos la Policía Nacional en Salcedo, 809-577-2342. La Cruz Roja, 809-605-2798 y 829-989-0111. Eso es justamente en Salcedo, Cruz Roja. También la Defensa Civil, 809-577-1305. Y el Hospital de Salcedo, 809-577-2327 y también 2381. Vamos de inmediato entonces con los números telefónicos de Villa Tapia. Bomberos, 809-574-3000. Policía, 809-574-3005. Cruz Roja, 809-249-6493. Defensa Civil, 829-374-3904. Y Hospital de Villa Tapia, 809-574-3070. Vamos entonces con los números telefónicos de San Francisco de Macorís. Atención, nuestra gente de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Vamos a compartir de inmediato los números telefónicos de esa localidad. Tenemos Cuerpo de Bomberos, 809-588-2232. Policía, 809-588-1235 y 5563.
Cruz Roja, 809-588-8111, Defensa Civil, 809-588-3279, Hospital de San Francisco de Macorís, 809-588-2327, y la Autoridad Metropolitana de Transporte, que es conocida popularmente, tiene otro nombre ahora, pero el teléfono es el 809-588-8594. Esos son los números telefónicos de emergencia de la provincia Hermanas Mirabal y también de San Francisco de Macorís. Esperamos que usted lo haya capturado en una imagen, lo guarde en su teléfono y en el momento que usted desee, entonces puede utilizarlo. Por fin, han llegado las habichuelas con dulce, señores. No sé quién lo mandó esto, no sé quién lo trajo. De tu casa. Bueno, pues agradecemos a nuestro querido amigo Josuel que vino y se apareció con una habichuela con dulce aquí. Estas son mías, personales mías. Todavía están calientes. No. A cada quien debe entrar uno de estos, porque esto no da ni siquiera para mí. Con la ansiedad que yo tengo por comer habichuela con dulce, no me pueden pedir que reparta este y la comparta. Tiene, bueno, combinado con el suéter, la tapa, como ustedes pueden ver, combinado con el suéter, tiene blanco. Así que, José, muchas gracias por estas habichuelas con dulce. Asumo que la haría su madre, una tía, no sé, pero no creo que haya sido él. Ojalá no haya sido él, porque no creo, no tiene como ese perfil de gente que cocina. Gracias a Josué, que es uno de nuestros reporteros, de nuestro camarógrafo que está trabajando con nosotros. Déjenme ponerla aquí para que la gente la vea y se motive. Se siga motivando, señores. Ya tenemos habichuela con dulce, mírenla ahí. Usted puede seguir trayendo. Nosotros somos expertos, catadores en habichuela con dulce. Así que puede traer. Y traigan más la próxima vez, porque aquí me están pidiendo que reparta esta. Y va a haber un problema cuando salgamos del aire, porque no pretendo hacer eso. Vamos a ver unas imágenes de toda la provincia Hermanas Mirabal. Vamos a compartir. No sé si tenemos impresiones también de la gente, ok. Junto con las imágenes también tenemos impresiones de la gente, de cómo se ha sentido la gente en el día de hoy en toda la provincia de Hermanas Mirabal. Por lo que sé, tenemos imágenes tanto de Salcedo como del Tenares, ¿verdad que sí, Sandy? Ok, vamos a ver entonces estas imágenes que tenemos de la provincia de Hermanas Mirabal. Adelante. Jesús Santísimo. Esto se está acabándose, que está esto. No, esto no sirve. No, eso parece los años anteriores. Comparado a los otros años, ahí lo que no hay es efectivo, no hay, pero está bueno, está tranquilo la cosa. Bueno, esto ha estado muy flojo por aquí porque no hay circulante, no hay ambiente en ningún lado. La gente está la mayoría en su casa y un grupo de tigres que no tienen qué hacer, andan para playa y andan haciendo nada para allá. Pero la gente que queremos estar tranquilos y queremos estar en la casa. Tranquilo, pero no hay gran movimiento, porque no hay circulante, no hay nada, la gente se quedó en la casa mejor. ¿Comparándolo con el año anterior? Oh, claro. No, a comparar, no, está malo este. Sí, muy malo. Sinceramente. ¿Nombre? Ángel Molina. No ha habido flujo de pasajeros en esta Semana Santa ahora. Ha habido un poquito, no gran cosa, pero se ha movido algo, pero no como de antes, Porque de antes se movía algo más de pasajeros. Este año no. ¿Ha llegado otra persona de las otras ciudades para? No. No ha llegado. ¿Ha sido mínimo? Sí, lo mínimo. ¿Dijo su nombre? Ramón. Bueno, un poco normal, casi igual que todos los años. Ha salido mucha gente, sí. Sí. Se ha mantenido el flujo de pasajeros. No, se ha movido el pasajero. Y mira aquí. Se ha movido el pasajero. Sí, la guagua ha estado todavía hoy, se ha movido mucho pasajero. Ayer fue el día entero hasta las 7 de la noche se trabajó. ¿Ha sido movido? Sí, hay flujo de pasajeros, sí. ¿El precio variado? No, aquí es normal siempre, aquí se cobra igual siempre. No. ¿Con el aumento de los combustibles? ¿No? Como quiera, aquí nosotros no accedemos al pasaje, siempre cobramos normal. Okay.
¿Para dónde? ¿Cuál ruta te descubre? Nosotros cubrimos Tenares o arriba. Muy bien. Sí. Con respecto a la carretera, ¿qué tienes que decir? No, ellos lo que han arreglado los tramos que se han derrumbado una parte, ya es por eso se pasa bien, pero los hoyos están igual. No han arreglado nada. Bueno, estuvimos viendo las impresiones de mucha gente quedándose por la falta de dinero, porque el efectivo no se ha movido. Hay gente que habla sobre que le ha ido muy bien con el asunto del transporte. Otros han dicho que ha sido un transporte normal. Recuerden que en esa parada donde estaba Yurel, es justamente la que va camino hacia la parte alta de de aquí del municipio de Tenares, y hay mucha gente que se mueve en esas guaguas a visitar familiares, y también gente que va justamente hacia la costa norte de la República Dominicana. Hay quienes de alguna forma aventurera optan por irse en transporte público. Una noticia un poco lamentable es la muerte de una niña, una adolescente de 13 años, en el parque acuático Cascada Par, ahora se conoce como Mundo Acuático en este momento. La niña tenía 13 años de edad, murió en la tarde de ayer jueves mientras disfrutaba de un baño en el parque acuático ubicado en la avenida hispanoamericana de la ciudad de Santiago. La víctima fue identificada como Morenlis Méndez Sánchez, que era hija de Mayra Sánchez Mateo, de 36 años de edad, que residía en la Herradura del suroeste de la ciudad. El cadáver de la muchacha, de la niña, fue levantado por un médico legista, quien certificó el deceso a causa de asfixia por inmersión, mientras que las autoridades informaron que van a profundizar las investigaciones. Algo muy, pero muy lamentable, porque estamos hablando de una niña de apenas 13 años de edad que estaba compartiendo con otras personas. Por eso es que decimos, señores, siempre aquí, que si bien es cierto que las autoridades deben cuidar y velar por los niños, por las personas que van a esos lugares, siempre tienen gente que salva vidas, que siempre están vigilando, usted debe hacerse responsable por la vida de sus hijos. O sea, no es posible que usted deje que sus hijos estén en una piscina y que usted se haga el loco o la loca y no esté vigilando. Si hay un niño que se está bañando en una piscina y usted ve que dura demasiado tiempo bajo el agua, algo está pasando. Usted debe vigilar. Aparte de concientizarlos a ellos de cosas que no se deben hacer, debe usted ponerlo a bañarse en un lugar que sea justamente indicado para la edad que tiene esa persona, ese niño, esa niña, esa adolescente. Y también estar siempre vigilando. Recuerden que el ser padres es un asunto de 24 horas al día. Entonces usted no puede tirar un niño a un agua, comenzar quizás a tomar, a compartir con otra persona, sin estar vigilando a ese niño o niña que está en esa piscina. Una muerte lamentable, 13 años, esto ocurrió en la tarde de ayer en el Mundo Acuático en Santiago. El Mundo Acuático, que de hecho tiene un gran evento en el día de mañana, se llama, conocido popularmente como el Cascadazo. Esperamos que todo aquel que vaya a visitar ese lugar, sabemos que hay gente de Tenares que va para allá, que le ponga vigilancia a sus hijos, por favor, para no tener que compartir con ustedes una noticia negativa. Vamos de inmediato entonces con Edinson La Antigua, quien es un gran amigo que tiene muchos años dirigiendo la Cruz Roja y con toda su experiencia tiene importantes informaciones que compartir con nosotros. Adelante. Mi nombre es Edinson La Antigua, presidente provincial de Cruz Roja Dominicana, filial Hermana Mirabal. Hasta el momento, lo que es el transcurrir de lo que va el día de hoy viernes del operativo Semana Santa, todo se ha mantenido tranquilo hasta el momento y los puestos de carretera están activos, haciendo su trabajo de prevención, tratando de que no suceda nada lamentable, al igual que el puesto de socorro de Ojo de Agua, el cual también se encuentra con un personal médico de ambas instituciones de servicio de socorro, tanto como la Defensa Civil, de Cruz Roja, los cuerpos militares, o sea, castrense. También hay una unidad médica de la cooperativa La Unión, que está con una ambulancia, la cual está a la disposición para prestar cualquier servicio
de prehospitalario que haya que prestarle a cualquier ciudadano que tenga cualquier situación. Hasta el momento solo se han presentado algunas cosas leves en lo que es el casco urbano de la ciudad, donde hay algunas personas que se han puesto malos por problemas de salud, pero no nada lamentable hasta el momento. Mira, tú sabes, siempre la gente espera a las horas de la tarde para ir dando visita a lo que es la zona de Ojo de Agua, ya que el río está bastante fluido de agua. Y tú sabes que la gente siempre espera esa hora, porque es una hora más fresca, la cual aprovechan y se dirigen hacia Ojo de Agua para compartir entre amigos y familiares. Hasta el momento, nosotros, las diligencias que hicimos, las solicitudes que hicimos, por ejemplo, la cooperativa La Unión, que siempre nos ha dado la mano, y algunas otras instituciones, comercios, siempre nos dan la mano, la cooperativa Hermana Mirabal, la asociación de estudiantes, que también estamos, autoridades cuáles. Vamos a decir gobernador, síndico, ¿a dónde están ellos? Lo que yo creo que tú me digas. Háblame sobre el diputado. Yo me río porque yo hice solicitudes. El único que nos ha dado la mano siempre es el senador. Yo nunca me puedo quejar de él, porque es quien nos paga el local donde nosotros estamos. Pero las demás autoridades es como si tú fueras a buscar algo en una aguja en un pajar, que no la va a encontrar. Nada, le soltamos a la población que continúe tranquila, que respete las señales de tránsito, las instituciones de socorros que estamos en las calles, que quizá nosotros pudiéramos estar disfrutando al igual que ellos, pero decidimos coger nuestro tiempo para hacer lo que es la prevención y tratar de que no sucedan accidentes lamentables. ¿Repítame tu nombre? Mi nombre es Edison Lantigua, presidente provincial de Cruz Roja Dominicana, Hermanas Mirabal. Gracias. Estuvimos viendo a Edison Lantigua, un gran amigo, gran colaborador, tiene muchos años dirigiendo la Cruz Roja, se queja de las autoridades. Él dice que solamente el senador ha acudido a su llamado, a su solicitud, y las demás autoridades, obviamente, es como si no existieran, según palabras textuales de él, así que ya lo saben. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar gente que nos está viendo a través de nuestra plataforma de Facebook, Noemí Báez, la profe Noemí, un beso, un abrazo, todo el cariño de parte de todo el staff de Enlace Semana Santa, y Lady Rodríguez también está en sintonía con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook, donde estamos en vivo todo el tiempo, así que ya lo saben. Noemí me pregunta que si pasa a buscar su botiquín, pero claro que sí. Toda la gente que esté cerca, que venga por aquí y pase a buscar su botiquín para que lo tenga en sus hogares, para que lo tenga en su vehículo y cualquier emergencia entonces pueda de alguna forma paliarla de esta forma. Nosotros llegamos ya a la parte final de este primer boletín, agradeciendo a toda la gente que ha estado compartiendo con nosotros durante estas más de 2 horas que estuvimos compartiendo con ustedes. Recordarles que regresamos a las 7 en punto de la noche. Hoy estaremos nuevamente aquí para llevar todas las informaciones, sobre todo todo lo que ha pasado en las actividades litúrgicas, todo lo que ha pasado en la playa, en ríos, montañas, carreteras de toda la República Dominicana, muy especialmente de la zona del Nordeste. Agradecer a nuestra gente de Electrimás, Universal de Salud, Cooperativa La Unión de León y Asociados, Minerva Supercentro, Tenares Comercial, Estación Shell y Shell Shop de Paco Javier, nuestra gente de Muebles Garbe, Centro Médico Doctor Guzmán, Ferretería Fermín, Inversiones Díaz Mercado, Doctor Evelio Abel González, Inresa, Biblos Tapas, nuestra gente de Estación Isla Conuco y nuestra gente de ARS Meta Salud. A todos ellos, muchas gracias por ser patrocinadores oficiales de este gran esfuerzo de hombres y mujeres que durante 12 años hemos decidido estar junto a ti y los tuyos a través de HMTV Canal 33, a través de nuestra plataforma de hmtv.com.de, a través de nuestra cuenta de Facebook y también desde provincia Hermanas Mirabal hasta Samaná a través de HMTV Canal 33 y el circuito Telenor.
A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Feliz resto de la tarde. Nos reencontramos 7 de la noche en esta segunda jornada ya de Enlace Semana Santa 2018. 12 años junto a ti y los tuyos. Con ustedes estuvo Joel Abreu, acompañado de mi compadre Luis Milamole en el Control Master, coordinación y producción de Sandy José Ortiz. Nos reencontramos a las 7 de la noche. Buen provecho, bendiciones. Dios bendice.